Bueno, a partir de este minuto conversamos con el doctor en comunicaciones y profesor de historia, Hugo Cox, académico de las universidades de nuestro país. El tema que hoy día nos convoca para conversar con él tiene que ver con los últimos acontecimientos que se han vivido en Estados Unidos a puertas a que asuma el mando ya dentro de los próximos días el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, dejando atrás la administración de Donald Trump. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a nuestro espacio. Buenas tardes, agradezco la invitación al programa y poderme conectar una vez más con la audiencia que tú tienes y un poco tratar de entregar la mirada que yo tengo, que es una mirada un poco más universal del fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, primero quiero partir por lo más básico. Usted es profesor de historia y nos gustaría que nos contase si hechos como los vistos, como el asalto al Capitolio y todo lo que ha rodeado desde que Joe Biden ya se declara ganador de las elecciones hasta la fecha, se habían visto antes en la historia de Estados Unidos. No, no. Así en los términos que nosotros conocemos no hay ninguna expresión de esa categoría, salvo en 1897, una cosa no recuerdo bien el año, pero en ese periodo que un presidente, ¿no es cierto?, no quiso abandonar la Casa Blanca y lo sacara. Y asumió, ¿no es cierto?, el otro presidente. Pero esto de tomarse el Congreso, de asaltar e irrumpir, ¿no es cierto?, y desconocer toda la normativa, ¿no es cierto?, y la tradición norteamericana, no había ocurrido nunca. Yo, al menos, en todo lo que he leído e investigado en estos últimos días, no encontré ningún hecho de esas características, salvo lo que te mencionaba yo, este presidente que nunca quiso abandonar la Casa Blanca, y el servicio secreto fue y lo sacó, y lo desalojó de la Casa Blanca. Pero no hay otro hecho similar. Y desde esa perspectiva, profesor Cox, ¿en qué pie queda Estados Unidos entonces con todo esto que ha ocurrido en los últimos días? A ver, yo creo que Estados Unidos tiene... A ver, esto hay que enfocarlo desde dos perspectivas. Uno, de lo que significa el tema global, ¿no es cierto?, el cambio epocal al cual asistimos, pero también deja de manifiesto algo que ha pasado muy desapercibido, que es la firmeza de las convicciones democráticas de la sociedad norteamericana. O sea, a la sociedad norteamericana tú le puedes criticar muchas cosas. Carácter imperialista, que ha invadido países, que ha promovido golpes de Estado, o sea, una serie de cuestiones propias del imperio. Pero frente a su realidad doméstica, las instituciones funcionaron, hay un convencimiento absoluto de lo que significa la democracia para los norteamericanos. Y un dato que, ¿por qué para mí lo pone de relieve? Yo, Max Spencer, el viceministro, el vicepresidente. Vicepresidente, claro, y que tiene función en el Congreso también. En el Congreso. No trepidó en decirle al presidente de la República, siendo un funcionario de él, de su exclusiva confianza, decir, en esta yo no lo acompaño. Y eso es un dato. La renuncia de varios ministros y gente de la primera línea de la administración, el quiebre que hay en el Partido Republicano, da cuenta, ¿no es cierto?, que la tradición democrática norteamericana se impuso. O sea, no es fácil romperlo. Yo creo que ese es un dato que aflora, ¿no es cierto?, que hay que ver cómo va a continuar, pero una de las primeras observaciones que yo hago a este fenómeno es eso. Un segundo elemento, que, y aquí quiero relacionarlo con Chile, ¿eh?, y con América Latina, porque los fenómenos hay que verlo en perspectiva más global. Un alto porcentaje de lo que ocurre en el país se explica por fenómenos internacionales y cómo afectan, ¿no es cierto?, al desarrollo del país. Si nosotros vemos que el discurso permanente, el lenguaje permanente empleado por Trump y su administración fue ir horadando a través del lenguaje las distintas instituciones y creando siempre el enemigo interno o el enemigo afuera con quien había que luchar para provocar la aglutinación. El lenguaje permitía
a través de la hipérbole del lenguaje, ¿no es cierto?, magnificar hechos y colocarlos en este blanco y negro. Eso fue horadando a las instituciones. Fue creando un ambiente de no credibilidad con lo que estaba ocurriendo. Y en un ambiente de polarización permanente, de crispación de la política, era muy fácil colocar, ¿no es cierto?, y desembocar en este tema. Que me recordó, y discúlpenme, me recordó el asalto al Reichstag. Ah, ya. O sea, si uno ve el asalto al Reichstag, es lo mismo, es el mismo fenómeno. O sea, es el uso de un lenguaje de agresión permanente, creando enemigos internos para justificar la megalomanía o el narcisismo, ¿no es cierto?, de un dirigente. Ese es por un lado. Y si ustedes se fijan y lo llevo al plano local y al plano latinoamericano, siempre la política latinoamericana, y en especial últimamente en Chile, ha sido una política de amigos o enemigos, de discursos grandilocuentes, en que colocamos por encima de todo el enemigo, en este caso el enemigo interno, enemigos poderosos, fuerzas poderosas, en fin, tratando de aglutinar en torno a ese tipo de discurso a un sector de la población menos informada. Y colocando siempre las instituciones, no me dejan el Congreso, no me deja gobernar, el Congreso no nos deja gobernar, los poderes fácticos no nos dejan. O sea, siempre hay, y esto desde Venezuela para abajo, no estoy hablando que sea el caso, o sea, América Latina en general trabaja en este tipo que va creando y va larvando un protofascismo. Y eso es lo peligroso. Profesor Koch, y en esta perspectiva, pese a que usted señala muy bien que se defiende la democracia en Estados Unidos porque está inculcada dentro de los valores de la sociedad norteamericana, igual, ¿qué cree usted? ¿Se daña o no se daña de todas maneras lo que viene a continuación cuando suma Joe Biden con una sociedad dañado, profundamente fracturada en Estados Unidos? Muy dañado. O sea, hay que partir de la base que Biden asume con 74 millones de votos en contra. Es un dato duro de la realidad. Y que, por lo tanto, gobernar un país sin credibilidad. Porque ese es el dato. O sea, hay 74 millones de personas que no creen en el nuevo, no creen en las nuevas autoridades. Es decir, ahí va a haber que lidiar, ¿no es cierto?, con un fenómeno que es muy complejo. Biden no parte de cero. No parte con un hoja en blanco. Biden parte con un proceso de descomposición y de enajenación de la sociedad muy fuerte. Ahí hay una crispación de la política que no viene de ahora, viene desde mucho antes. Es decir, esto parte y hay que hacer historia. O sea, parte la delegación de las instituciones con Nixon. O no olvidamos de Watergate. Y Nixon tuvo una constitución constitucional que tuvo que renunciar antes. Y eso fue increchendo. O sea, esto no es nuevo. No es nuevo en la política. Por eso yo siempre sostengo, y los otros dos, Luis, lo hemos conversado muchas veces, que los fenómenos hay que mirarlos en el largo plazo. Así es. Y si yo me remito a lo que ocurrió con Nixon, es el primer ejemplo. Y ahí está la voz de alerta que parte de la sociedad norteamericana la puso en alerta. Y esto se acrecentó ahora porque estamos en una sociedad líquida. Porque, ¿qué? O sea, si qué lo que usó Trump, y se usa acá en todos lados, que hay sectores que son desposeídos, sectores que no han ganado nada, que lo han perdido todo. Y te lo llevo, mira, todo esto al plano de ustedes. El puerto, ¿cuánto empleo da hoy en día? ¿Y cuánto daba antes? Una grúa, ¿cuántos obreros estibadores reemplazó? ¿Dónde están esos estibadores? ¿Qué están haciendo hoy en día? Es decir, las pérdidas han sido muchas. Este cambio epocal, que significó un cambio profundo, ¿no es cierto?, el punto de vista de las tecnologías, que cambió la forma de relacionarse. Hoy día yo no necesito estar conversando contigo en el estudio de la radio o la televisión. Estoy a 150 kilómetros, ¿no es cierto?, conversando tranquilamente. Así es. Aunque la pandemia nos empujó más a eso aún. Claro, o sea, eso aún ayudó a que eso se acentuara. Entonces, eso en Estados Unidos fue lo que marcó el proceso.
Y Biden utilizó, o sea, perdón, Trump utiliza las redes sociales, ¿no es cierto? En que la mentira permanente se va acentuando, que al final se hace creíble. O sea, Trump nunca ha dicho que él perdió. Dice, me robaron la elección. Así es. Y hay 74 o 50 millones de votantes que dicen, nos robaron la elección. Así es, claro. O sea, la mentira colocada, a pesar de que todos los organismos pertinentes han dicho que no hay ilícito, en esa gente no hay ilícito. Se estampó esa mirada. Por eso es muy grave cuando no sé usar el lenguaje. No es necesario disparar una bala. El lenguaje hoy en día hace más daño, crea realidades que son muy complejas. Y tú lo sabes, Luis, cuando tú vas a conversar en un reportaje en terreno y tú te encuentras con personas que plantean situaciones que tú dices, pero ¿cómo? Y ellos están convencidos que eso es así. Se van Y no lo instalando sacas de... post-verdad al final, ¿no? Claro, es eso. Y ahí estamos metidos en un tema muy complejo que está abarcando a todo el mundo. Y en Profesor Cox, especial al medio ambiente. en aras del tiempo solamente me gustaría preguntarle, sabemos que pese a todo Estados Unidos gravita igualmente en todo el mundo, lo que le pasa a Estados Unidos de una u otra manera nos afecta al resto de los países. Y esta posición en la cual parte Biden, ¿qué efectos podría traer, por ejemplo, a esta zona donde nos encontramos justamente en América Latina? A ver, ahí voy a plantear un tema que lo podemos desarrollar en una próxima conversación. Durante el gobierno de Trump se abandonó América Latina. O sea, fueron 2 años que Chile no tuvo embajador de Estados Unidos. No existía prácticamente. No existía el embajador, no, no hubo, no se nombró nunca. Se abandona América Latina. Hoy, China está tomando espacios. Desde el punto de vista estratégico, China inició una marcha de ampliación en función de la hegemonía mundial. Y ese es un dato duro de la realidad. Y por lo tanto, Estados Unidos necesita, en esta recomposición del mundo, afirmarse en algún lado y va a ir cambiando, creo yo, lentamente la mirada hacia América Latina. Porque el espacio que entregó es muy alto. Hoy día todo es una penetración, ¿no es cierto?, en inversiones, en desarrollo de tecnología, que antes estaba en manos de Estados Unidos, hoy día está en manos de China, en distintos países de América Latina. O sea, con el 5G, con la telefonía, en fin, hay distintos elementos con los cuales China ha ido penetrando. Bueno, la China, electricidad el también está campo de la formando parte de energía. China. Tenemos el caso, Claro. sí. Entonces, ojo, yo creo que Estados Unidos, Biden, lo que va a tener que hacer es primero asignarle un rol distinto a América Latina. Va a tener que recomponer sus relaciones con Europa, que también estaban quebradas. Es decir, una tarea titánica para Biden. A nivel internacional, primero van a ser 2 años fácilmente de puro recomponer relaciones. La OTAN está desprestigiada, la OTAN está muy mal. El solo hecho de, en plena pandemia, retirarse de la Organización Mundial de la Salud, cuando necesitas la colaboración de todos, porque la pandemia es global. Por lo tanto, la solución es global. Así es simple. La pandemia, por algo es pandemia, o sea, afecta al mundo. Y es el mundo el que tiene que desarrollar. Y tú te retiras del principal organismo que tiene que llevar las políticas frente a esto. Yo creo que Biden tiene una tarea muy difícil. Felizmente, ganó los 2 cupos que estaban disputando en Georgia. Sí, claro. Con lo cual queda con una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y con un agente dirimente que es la vicepresidenta de Estados Unidos. Yo creo que viene un periodo no fácil para Estados Unidos. Reinstalarse es difícil y más cuando ha ido perdiendo lentamente la hegemonía mundial en todos los aspectos. Y con una fuerte oposición interna. O sea, no podemos mirar en menos que Trump instaló una idea, salvo que Trump desaparezca del mapa, eso va a desaparecer, pero puede emerger otro líder de las mismas características porque hay un terreno abonado. No sé si te queda claro.
Absolutamente, profesor Cox, y por supuesto le quiero agradecer los minutos que ha entregado para nuestro medio Canal 2 y Chilena FM de analizar este tema que uno lo mira de muy lejos, pero sabemos que podría tener repercusiones igual acá en nuestro país. Así que muchas gracias por compartir las ideas con nosotros, ¿eh? Agradezco a usted la gentileza de haberme invitado y siempre disponible para cuando usted estime pertinente, estaré ahí para conversar con usted. Un Muchas abrazo a gracias, todos profesor y que les Cox. vaya muy bien. Que esté muy Adiós. bien. Hemos conversado, sí, con el profesor Hugo Cox, profesor de historia, doctor en comunicaciones, académico de las universidades de nuestro país, quien nos ha permitido entender un poco mejor con qué pies parte Estados Unidos esta nueva administración de Joe Biden. Muchas gracias por la sintonía.